This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te des la escuela. Se crea el Premio Hispanoamericano de Poesía Ernesto Cardenal. El espectáculo Un tal Julio, basado en obras de Cortázar, concluye sus presentaciones en Buenos Aires. Fangoria publica Cuatricromía, asistimos a su multitudinaria firma de discos. Y nos despedimos con la cartelera cinematográfica de Iberoamérica. Se crea el Premio Hispanoamericano de Poesía Ernesto Cardenal en honor al sacerdote y poeta nicaragüense, un hecho que nos invita a hacer un breve repaso sobre el estado actual de esa cosa que a nadie importa y que, sin embargo, la vida sería invivible sin ella, la poesía. La poesía latinoamericana recibe la creación de un nuevo galardón, el Premio Hispanoamericano de Poesía Ernesto Cardenal. Tengo que aguantar homenaje que son demasiado grandes para mí. Creado por la Universidad Veracruzana de México y la Red Internacional de Escritores por la Tierra, estará dotado de $10,000, la publicación de 1,000 ejemplares de la obra ganadora y una estatua del propio Ernesto Cardenal. La poesía latinoamericana genera autores y títulos, pero no ventas. En 2011, el número de títulos publicados en España crecía un 19%. Y las ventas caían un 22%. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era el que te amaba más. Poesía latinoamericana, aquello que tiene múltiples motivaciones. Lo que mueve, por lo menos en mi caso, es una obsesión que me lleva a escribir para saber lo que me pasa. Múltiples lenguas. Yo escribo y hablo en catalán, y perdonadme la expresión, no pa' joder. Y que en todo caso, yo no estoy seguro en absoluto de que la poesía sirva para algo concreto. De lo que sí estoy seguro es de que la vida sería invivible sin ella. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otra como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. En torno a la erradicación del trabajo infantil en Latinoamérica girará el primer certamen Documenta de la Fundación Telefónica. Tienen hasta el 21 de marzo para inscribir sus proyectos documentales, que han de durar 10 minutos. Nace Documenta, un certamen que busca nuevas miradas documentales sobre la erradicación del trabajo infantil en Latinoamérica. Son cosas tan habituales y tan cotidianas que ya no las vemos. No nos interesan tanto documentales o películas que muestren la miseria y que se pongan en la lista de las quejas. Existen muchísimas personas anónimas, muchísimas instituciones
que están trabajando por erradicar el trabajo infantil y queremos destacar esas historias. El 21 de marzo se cierra el plazo de presentación de candidaturas. Tan solo 3 propuestas serán las seleccionadas. Nadie es tan naif como para pensar que esto se cambia haciendo 3 documentales. Pero en cambio, si poco a poco somos conscientes de que a medio y largo plazo es importante ese trabajo de educación y de concienciación, pues poco a poco igual se puede conseguir algo, ¿no? Las ganadoras viajarán en abril al país donde se haya planteado el rodaje. Durante 5 semanas podrán documentar la realidad propuesta. El 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se presentarán las 3 historias encargadas de dar luz a realidades olvidadas. Sí, me gusta pensar en una película como Los Olvidados, como posible referente. ¿Y hasta quién fue, abuelo? Pues que lo callas, porque nos pueden echar la culpa también a nosotros. Nada de policía aquí. Tenía unos valores cinematográficos que estaban puestos al servicio de un mensaje contundente y muy subversivo. Según datos de Naciones Unidas, unos 246 millones de niños trabajan en el mundo, 17 de ellos en América Latina. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México por primera vez han podido reconstruir historias de los héroes patrios a partir de sus restos óseos. Los huesos son como libros donde queda impresa la historia de un ser humano. Por primera vez se cuenta con datos obtenidos de los restos óseos de los héroes patrios para reconstruir sus historias. Hasta ahora, solo elaboradas a partir de fuentes documentales. Lo primero que hicimos, o lo que se hace en el proceso de trabajo de antropología física, como venían todos revueltos, era separarlos, ¿no? O sea, por forma, tamaño, cuestiones tafonómicas, procesos patológicos, algunas manchas, o sea, todo lo que se pesaron, se midieron, para tratar de ir armando el esqueleto de cada uno de esos personajes. Con pequeñas cantidades de fluoruro, el hueso en vivo se está remineralizando cada día. Eso promueve que la cantidad de calcio y otros elementos estén en equilibrio y el hueso esté sano. Para finalizar el proceso de restauración y poder dejar los huesos en manos de los antropólogos físicos, se bioconsolidaron con quitosan, elemento presente en los crustáceos como los camarones y langostinos. La ciencia abre nuevos caminos para conocer la historia de los héroes patrios y garantizar la conservación de los restos por los próximos 100 años. Una familia, compuesta por el padre, la madre, la hija y una trabajadora doméstica, se rehúsa a enfrentar su incomodidad, representada en un extraño personaje, al que todos fingen no ver y del que nadie quiere hablar. Con diálogos aparentemente inconexos, característicos del teatro del absurdo, Boris Vian escribió Los Constructores de Imperios o El Schmürz en 1957. Ahora,
es llevada a escena por la compañía Cornamusa. Y el Schmürz es como esa parte de nosotros, podría ser personal, pero sobre todo es una especie de Schmürz social, que es donde depositamos todos nuestros miedos, pero también desquitamos todas nuestras frustraciones. Con un tono de fatalidad cómica e ironía, la mudanza de la familia a un nuevo espacio muestra sus frustraciones y angustias. Con Alicia Sánchez como codirectora del montaje, los constructores de imperios adquieren nueva fuerza. Vivimos en una época, se dice que la época más libre en la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo esa libertad tiene su contraparte en un enorme miedo, en esa enorme incertidumbre por lo que viene, por el presente incluso. Y en esa incertidumbre constante tenemos que vivir todos. Carne de ternera, sopa de carne con verdura, rábano, cebolla, adobado, zanahorias o croquetas de pescado. O a lo mejor anguila, salami, pescado frito, cabeza de porco al vinagre, mejillones. Primero lo primero. ¿Qué es lo que hay? Lo que estamos haciendo es digitalizar y restaurar digitalmente algunas de las películas importantes de la Revolución Mexicana que forman parte del acervo de la Filmoteca y de las cuales tenemos derechos y que podemos hacer este trabajo. Luego de restaurar y digitalizar Vámonos con Pancho Villa, material que ya se encuentra en DVD junto con los títulos El Prisionero 13 y El Compadre Mendoza, la Filmoteca trabaja en otros materiales sobre la Revolución Mexicana, filmados por los hermanos Alba, Hermenegildo Avitia y Salvador Toscano. Empezamos con películas de 1908 hasta 1917. Y entonces, de estas películas es de las que estamos haciendo restauración digital, que son de los materiales que se filmaron en su momento, batallas, desfiles, tomas de posesión, cosas muy importantes de la política y de la vida social del país que han logrado sobrevivir. Tenemos ya digitalizado y restaurado 90 minutos y actualmente se está trabajando sobre otros 50 minutos en Canadá. Estamos trabajando con una compañía canadiense y estamos por enviar otra partida de 90 minutos. De tal suerte que sumado todo esto vamos a tener de lo más importante de la colección de la Filmoteca, vamos a tener casi 3 horas. Nuestros materiales de la Revolución Mexicana han servido para hacer series. Nosotros mismos hicimos 18 lustros de la vida política de México en este siglo. Entonces, son materiales que, bueno, forman parte ya de la cultura y de la historiografía de nuestro país. Sí, ¿qué amigos tiene Emiliano? ¡Que le siga! Porque a usted ahorita me lo van a poner fuera de combate por científico y reaccionario. Justo cuando se cumplen 50 años de la publicación de la obra cumbre de Julio Cortázar, Rayuela, les presentamos el espectáculo Un tal Julio, que ha tenido lugar en el nuevo Centro Cultural La Usina, en pleno barrio de Boca, en Buenos Aires. El espectáculo musical Un tal Julio, basado en algunas obras de Julio Cortázar, como Rayuela, El Perseguidor, Final de Juego, Bestiario o La Vuelta al Día en 80 Mundos, concluye una serie de presentaciones que durante más de un año han tenido lugar en diferentes espacios culturales de Buenos Aires. Mi propia generación lo leyó con unción y posteriormente muchos adolescentes tuvieron un contacto inolvidable con él. Un espectáculo que combina la palabra de Cortázar, seleccionada por Kovadlov, y la música creada por Marcelo Mogilevsky y César Lerner. Cortázar es el único con quien yo me imagino comiendo una milanesa con papas fritas. Eso marca que hay un rasgo de humanidad y de ternura de Cortázar, que es sin duda lo que nos inspira a hacer la música que hicimos. Pero de pronto sobrevino su venganza, esa rajadura que de repente se abren las cosas que parecen familiares y te tragan.
mirando la mosca que había empezado a caminar por el cielo raso. Tenemos varios textos de Rayuela en este espectáculo. Te diría que es el libro del cual más textos tenemos en el espectáculo. El próximo junio se cumplen 50 años de la publicación de Rayuela. Kovatlov no descarta más representaciones de Un tal Julio. Por el momento, esta, la última, se llevó a cabo en el Centro Cultural La Usina, en el barrio de La Boca, en Buenos Aires. Continuamos con música. Nacho Canut y Alaska, integrantes de Fangoria, realizaron una multitudinaria firma de su último disco, Cuatricromía. Estuvimos ahí, les preguntamos, pero no contestaron a nada, porque se trataba de una firma de discos y se deben a su público. Frío polar en Madrid. ¿Nadie por las calles? No quiero más dramas. No, una larga fila de personas espera. Ponemos desde las 4 de la tarde. Esperando emocionados para que nos firme por fin su nuevo disco. No, los conciertos no puedo porque tengo la pensión muy baja. No hay alguien que sea tan fan como yo. Fangoria presenta su nuevo disco. Cuatricromía, cuatro colores. Azul pop, magenta rock, amarillo eléctrico, negro gótico. Los cuatro pilares de Fangoria. ¿Pero te has venido más veces? Sí. Sí. Ay, es que me encanta. ¿Qué más da? Deja que me ría. ¿Qué más da? Si al final del día... Fotos, besos, firma de discos y también... ¿Me puede firmar aquí esto que tengo todo tu música? Sí, ¿tú crees que no se borrará? Fangoria une nuevos y viejos formatos, nuevos y viejos fans. Pero, ¿qué es Fangoria para sus fans? ¿Fangoria? Es historia de España, de la música de España. Un grupo raro. Pues Alaska y Nacho, lo más. Pues hace música buena y nos gusta. Esto se acaba. ¡Qué buena! Identidad, actividad, industria, economía, diversidad, disco, derechos. La gestión de las músicas actuales, un libro de Rubén Caravaca Fernández publicado con el apoyo del programa Acerca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esto surge en el año 2009, que vamos al Festival del al Encuentro Cultural del Caribe en Cartagena, Indias, y después de hablar sobre ello, artistas de allí nos dicen cómo podemos hacerlo por nosotros mismos. Para que la gente sepa cómo hay que hacer un plano de escenario, cómo se hace un conjunto de luces, cómo se pide un visado, cómo se hace una grabación, cómo se puede comunicar, los errores que no se tienen que hacer. Las posibilidades de la música en directo son el eje de este libro, con pequeñas incursiones en la música grabada. La riqueza musical más interesante puede estar ahora mismo en estas zonas, porque son muy desconocidas, ¿no? Y en concreto en América Latina, en países como Brasil, como Colombia, como México. Autor, redes, festivales, promotor, ventas, internet. Lo bueno que tiene internet es que un artista que grabe en Cali, por ejemplo, puede darse a conocer en Japón con subirlo a la red. No tiene que usar otro tipo de historia, ¿no? Que con un teléfono y un ordenador lo puede hacer. La gestión de las músicas actuales, distribuido bajo licencia Creative Commons, una guía para el artista y su autogestión. Una pinza es una pinza, pero Jesús García de Marina es capaz de asociarla con la Torre Eiffel. En su cabeza y en su mirada, lo cotidiano adquiere otra dimensión. La gente, cuando ve esa fotografía, todo el mundo ve una cara. Me sorprendió porque realmente fue, estando en Arriondas, pasé por delante de una óptica y se me ocurrió escribir la palabra ojo con unas gafas. Y así hace poesía de lo prosaico. Me llama la atención pequeños objetos. Y para mí tienen algo, ese objeto, que me hace llegar a poder jugar con él. Esta exposición es la segunda que realiza. Su página de Facebook ha sido su trampolín y su revulsivo. Sobre todo enfrentarte al público un poco, que vea las fotografías que viste en tu cabeza, que ellos los vean plasmadas sobre papel y que opinen, que realmente es el jurado es el público, va destinado para la gente estas fotografías.
García de Marina reconoce que a veces no sabe ni cómo se le ocurren algunas fotografías. Será la imaginación que le da alas. Guatemala tiene casi 15 millones de personas, 51.7 son mujeres. Casi más de la mitad de la población total es indígena. Marta Juana López, de la Asociación Política de Mujeres Mayas, nos alerta sobre el racismo que todavía padecen comunidades mayas. Luchar por el ejercicio de los derechos significa luchar en contra de esa homogenización, en contra de esa injusticia, en contra de esa visión deshumanizante. Mi nombre es Marta Juana López Batzín, soy maya cachiquel. Nací en el municipio de Patzún, Chimaltenango. Mis padres fueron Francisco López Ajú y Dionisia Batzín Coy. Ambos ya no están en esta dimensión de la vida. Mujer, si te han crecido las ideas. Mi mamá siempre soñó que hombres o mujeres teníamos que estudiar, y entonces que ella no iba a repetir el rol de sus papás, de que por ser mujer no la pusieron a estudiar cuando ella sí quiso mucho estudiar. Mucho más hermosa. Al afrontarme con una discriminación racista en la escuela, pues tampoco, pues entonces aprendí a defenderme. Y por eso, a pesar de 500 años de sometimiento, nos negamos a dejar de ser. Cuando no quieres ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Terminamos y nos vamos al cine porque hoy nuestra cartelera nos traslada, entre otros sitios, a Chile y Argentina. Ya lo saben, pueden ser informados a través de nuestra página web y también a través de la página oficial de Radio y Televisión Española. Nos vamos, pero nos vemos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, a vivir, mientras podamos. Argentina nos presenta una de sus producciones de este año, Días de Pesca en Patagonia. Llegó el momento de cambiar de vida. Empezar de vuelta. Muy buena, ¿eh? Marco, un hombre de 50 años, quiere emprender una nueva vida tras su desintoxicación con el alcohol. Decide ir a pescar a Puerto Deseado y a recuperar lo que perdió durante 10 años, su hija Ana. Buenas tardes, ¿estará Ana? Aquí no vive ninguna. ¿Vos qué haces acá? Tuve un problemita de salud, así que estoy tratando de cambiar de aire un poco. ¿Cómo está tu mamá? Bien. Sabe lo de Gianni, ¿no? Fíjate que yo casi ni me entero. Me parece que no hiciste mucho para enterarte. Chao, Gianni. Non parlo italiano. Película dirigida y escrita por el argentino Carlos Sorín e interpretada por Alejandro Aguada y Vicky Almeida. El movimiento, la ría muy bonita. ¿Para qué viniste, papá? ¿Cómo para qué vine? ¿Viniste para joderme como le jodiste la vida a mi vieja? ¿Conmigo o no? Llega a las pantallas de cine de Chile la producción nacional Zoológico. Camilo, tú que vienes llegando de Estados Unidos, ¿nos puedes contar alguna experiencia interesante que hayas tenido en tu viaje? Un retrato en paralelo de tres adolescentes de familia acomodadas que se encuentran perdidos entre la actual forma de vida americana y sus tradicionales costumbres y raíces chilenas. Me encantaría tener un programa y animar, o de entrevistas, o de conversación. Largometraje que dirige el cineasta chileno Rodrigo Marín, con Santiago de Aguirre, Alicia Rodríguez y Luis Balmaceda como protagonistas. Lo ves desde ese punto de vista, sí.
Bueno, jo soc l'Albert Casals, tinc 20 anys i viatjo per tot el món des dels 15. Nos llega el documental español Mundo Pequeño, una historia de superación. Stop, torno als parcs, a les platges... A lo mejor me voy a casa amb 20 euros y torno al cap de un temps, uns mesos o mig any o lo que sigui. La cinta refleja el reto de Albert Casals, que hace realidad su gran sueño. Viajar por todo el mundo en su silla de ruedas, sin dinero, sin equipaje y solo con su coraje. No hay res que tingui sentit més enllà de si et fa feliç o si no et fa feliç. Que son cosas que recordes y que son chulas de haberlas viscut. Película dirigida por el catalán Marcel Barrena, acreedor del premio Docu de Ámsterdam. Es tracta de pensar que és el que realment vols fer i fer-ho. I si és viatjar, viatja, i si no, pues no viatges. És simple, en veritat, la vida. Thank you.